Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana vengo con otro video, esta vez de asociación número cantidad 4, porque nosotros estamos trabajando el número 4. Muy bien, comencemos. Las reglas del video. Escuchar. Estar muy atentos, con los oídos preparados para oír lo que el video nos quiere enseñar. Silencio, quedarnos con la boquita cerrada para poder poner atención. Y quedarnos en el lugar de trabajo, no pararnos a buscar elementos que nos puedan distraer de este video. Debes estar muy atento. El objetivo de la actividad es relacionar el número 4 a su cantidad a través del trabajo con elementos concretos y pictográficos para trabajar cantidad de 4 elementos. ¿Y cuál será la habilidad? Es relacionar el número 4 a su cantidad. Vamos a recordar y comenzar contando los números del 1 al 15 estamos practicando. Recuerda que también los puedes practicar en tu casa cuando camines despacio. Cuando cuentes tus juguetes, cuando hagas diferentes cosas, los puedes ir utilizando. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Muy bien! Espero que hayas contado conmigo y con mucha energía. Y ahora vamos a recordar los números que nosotros ya hemos aprendido en los videos, en las actividades que has hecho con tu mamá en la casa. A ver, quiero que me respondas. ¿Qué número es este? Muy bien. ¿Y este? 2. Excelente. ¿Y este qué número es? 3. Y el último que trabajamos, el número 4. Excelente, muy pero muy bien. Y ahora, cantidad número 4. Aquí tenemos el número 4. A ver, veamos. ¿Qué tenemos aquí? Un Minion bailarín. ¿Pero cuántos Minions tenemos ahí? 1. ¿Y ahora? ¿Cuántos Minions son? ¡Son 2! ¡Oh! Pero todavía no tengo 4, a ver. ¿Y ahora? A ver, contemos. 1, 2, 3. Y ahora tengo más Minions. A ver, contemos. Ayúdenme. 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 Minions. ¿Cuántos tenemos? 4. Entonces podemos asociar estos 4 elementos que son, ¿qué es lo que son ellos? Minions. Al número 4. ¿Qué les pareció estos Minions? Están muy divertidos, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar. Un aplauso para ustedes, porque lo hicieron muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos autos. Contemos, ¿cuántos autos tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. Y ahora, ¿cuántos peluches tenemos? A ver, 1, 2, 3. Muy bien, tenemos entonces 4 autos y 3 peluches. Y aquí, ¿cuántas sirenas tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4. ¿Pero qué número tengo aquí? Tengo el número 4. Entonces, voy a unir solo los grupos de elementos que tengan 4 elementos. Los autos. ¿Cuántos autos teníamos acá? Teníamos 4. Entonces, ¿lo debo unir al número 4? A ver, veamos. ¡Sí! ¡Muy bien! Y estos teníamos, contemos, 1, 2, 3. ¿Lo debo unir al número 4? No, ¿verdad? Porque no hay 4 peluches.
Y aquí veamos si hay cuatro sirenas. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿lo debemos unir al número cuatro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Y ahora, antes de terminar este video y de explicar nuestra actividad, ¿qué aprendimos hoy? Recuerden que esto es parte de nuestra metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, ¿quién me puede contar? Aprendimos a asociar el número 4 a su cantidad. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces hoy día trabajamos asociar el número 4 a su cantidad. Vamos a la actividad del día de hoy. Vas a contar los números del 1 al 15 otra vez con la ayuda de tu familia o bien solito si ya lo puedes hacer. Y después vas a marcar los conjuntos que tienen 4 elementos. Debes contar cada uno de los conjuntos. Y si hay 4, los vas a marcar con una X así muy grande. Y después la mamá te va a hacer una pregunta muy importante de metacognición. ¿Qué aprendiste hoy? Y aquí lo puedes dibujar o la mamá lo puede escribir. Y si esta actividad te resultó muy fácil, pintas de color verde en la carita. Si te resultó ni muy fácil ni muy difícil, regular, la pintas amarilla. Y si tuviste alguna dificultad para poder contar e identificar los elementos de los conjuntos de 4 elementos, la pintas roja. Lo importante es que seas muy sincero para responder. Y ahora, luego que hayas terminado de realizar toda tu actividad, dile al adulto que está trabajando contigo que saque una fotito y me la envíe o por correo o por WhatsApp, porque yo quiero ver lo bien que estás trabajando en casa. Y ahora me despido con mucho cariño, te envío un abrazo gigante y nos vemos para el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.